La circulación en Eje 2 Norte fue restablecida luego un bloqueo de vecinos del conjunto habitacional Manuel González Galaxia localizada en la delegación Cuauhtémoc. A través de su cuenta de Twitter, el orientador vial de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, local informó que alrededor de las 19:18 horas se restableció la circulación en la vialidad a la altura de Guerrero. Luego de manifestantes, los inconformes señalaron que carecen de agua potable desde el pasado mes de abril de este año en el inmueble marcado con el número 321 de Manuel González en la colonia San Simón Tolnauac. Pidieron un diálogo con autoridades del gobierno de la Ciudad de México para que de primera instancia envíe pipas con agua. Los habitantes de la unidad habitacional que cuenta con 640 departamentos y en el que viven 900 familias bloquearon tres carriles del Eje 2 Norte la tarde de este martes. Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, local quienes los replegaron a la zona de la banqueta y encapsularon para evitar que cerraran nuevamente la circulación. Más noticias en MSN. Me despierto a las 3 de la mañana para apartar agua, habitante de Iztapalapa, video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Madonna y los libros. Ha publicado 28 libros, 2 audiolibros y una caja que recopila cada uno de esos materiales del Universal. AMLO es difícil de cuidar. Polimnia cierra. Garantizar la seguridad de López Obrador no es tarea fácil. El Estado Mayor está preparado para proteger al presidente. El Universal. Almohadilla al cierre en el Universal. Síntesis informativa. El Universal. Un cancelar 0027. Configuración desactivado. HDHQS de lo me despierto a las 3 de la mañana para apartar agua. Habitante de Iztapalapa. Me despierto a las 3 de la mañana para apartar agua. Habitante de Iztapalapa. El Universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente. Madonna y los libros. El Universal. 1:24. AMLO es difícil de cuidar. Polimnia cierre. El Universal. 3:05. Almohadilla al cierre en el Universal. El Universal. 1:06. Navarrete y Sánchez Cordero acuerdan comunicación directa. El Universal. 1:36. Jersis en crisis por campaña publicitaria. El Universal. 1:21. Incendian decenas de autos durante disturbios en Suecia. El Universal. 1:04. Sheinbaum anuncia creación de nueva agencia en la CDMX. El Universal. 1:47. Roberto González, cuadrapléjico desde hace 19 meses, pide justicia a AMLO. El Universal. 1:35. Semar asegura 2.000 litros de combustible en Michoacán. El Universal. 1:24. Protestan contra el Nacim frente a AMLO. El Universal. 0:56. Sube a 30 la cifra de muertos por derrumbe de puente en Génova, Italia. El Universal. 1:06. Se registra explosión por acumulación de gas en domicilio. El Universal. 0:48. Marta Sánchez sufre accidente con su vestuario en pleno concierto. El Universal. 0:53. Suman 22 los muertos por derrumbe de puente en Génova. El Universal. 0:58. Difunden video del momento en que se desploma puente en Génova, Italia. El Universal. 0:32. Opinión. El PAN está listo para una mujer en dirigencia. El Universal. 2:40. Siguiente.